Con el propósito de mejorar la salud, detectar y prevenir enfermedades crónico-degenerativas entre policías del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Local y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado inauguraron la Jornada de Servicios Médicos y Prestaciones. Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, explicó que durante esta jornada se realizarán estudios clínicos para detectar de manera oportuna enfermedades como la diabetes mellitus, obesidad e hipertensión, así como cáncer cervicouterino, de mama y próstata, entre los integrantes de la corporación. El propósito de estas importantes jornadas de servicios médicos y de prestaciones es promover la salud integral para todo nuestro personal policial y sus familias, dando énfasis a la cultura de prevención con un enfoque de evaluación de riesgos en salud por medio de la revisión médica y diagnóstico oportuno que permitirá detectar enfermedades de gran incidencia y prevalencia en México. Los policías y sus familias podrán realizarse análisis clínicos, aplicarse vacunas contra tétanos, hepatitis B e influenza, además de recibir servicios de consejería y métodos de planificación familiar. Acompañado de Luis Guerman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, el titular de Seguridad Pública capitalino afirmó que para esta jornada de salud, el gobierno local dispuso la ubicación temporal de 5 módulos médicos en puntos estratégicos de la ciudad a fin de captar al mayor número de elementos. Con imágenes de José Luis Leone, Susana Cerezo, Notimex.